Bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer dos salsas súper esenciales para tenerlas en casa. Para la salsa verde ocupamos un manojo de cilantro bien desinfectado, bien lavado, dos chiles jalapeños, 7 chiles serranos, medio kilo de tomate verde, un diente de ajo y un aguacate. Los ingredientes para nuestra salsa roja son 10 piezas de jitomate saladé, pequeños, 3 jalapeños, 10 chiles serranos y sal. La primera salsa que vamos a hacer va a ser la roja. Vamos a poner nuestros jitomates en un comal que esté ya bien calientito. Y también vamos a colocar los chiles. Una vez que ya tengamos nuestros jitomates y el chile en el comal, hay que estar constantemente moviéndolos para que no se vayan a quemar de un solo lado. Tienen que estar cociditos de todas partes. Pues bueno, así es como quedan ya asaditos nuestros chiles, nuestros jitomates. Si ustedes desean quitarle esta cascarita, se la pueden quitar. Si no, la verdad no cambia en nada el sabor de nuestra salsa, ¿ok? Lo primero es moler el jitomate, solo le vamos a echar sal, nuestros 3 puñitos de sal. Una vez que ya licuamos el puro jitomate, no le agregamos agua ni nada, ¿eh? Así fue con el mismo jugo del jitomate. Ahora sí le ponemos nuestros chilitos. Y ojo, en este caso vamos a licuar, pero no completamente. Vamos a hacer como amartajada la salsita, ¿ok? A continuación vamos a hacer la salsa verde. Vamos a comenzar también por partes a licuar, ¿ok? Primero va el tomate con el ajo. Y también aquí vamos a poner los chiles. Aquí le vamos a agregar un poquito de agua, no mucha. Estamos, tenemos nuestra licuadora acá y vamos a ponerle de manera que tape los primeros tomates, así, con ese poquito de agua, ¿ok? También le vamos a colocar nuestra sal, 3 puñitos de sal, 1, 2 y 3. Licuamos. Ya que quedó perfectamente bien licuado, esto sí tiene que estar exageradamente licuado, ¿ok? A continuación va nuestro cilantro. Y este no va a estar tan licuado. Como verán, ahí pica un poquito. Como verán, aquí ya tenemos unos trocitos de cilantro, se ve el cilantro, eso es muy importante. Aquí vamos a poner el aguacate. Ok, ahora vamos a licuar el aguacate y también de la misma forma va a ser muy poquito para que quede como amartajadito, ¿ok? Entonces ahí va. Pues bueno, así es como quedan nuestras salsas ricas. Aquí ya tengo preparados unos totopitos. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que son dos salsas que no pueden faltar en casa. Entonces son muy sencillas, muy rápidas y exquisitas. Entonces, bueno, vamos a comenzar probando la roja, ¿ok? Aquí va. Wow.
Tiene, por eso le pongo el serrano, porque tiene lo picosito, porque luego el jalapeño sale como que muy dulce. Ay, qué ricas están. No manchen, ahorita con la comida, con lo que sea, lo pueden combinar perfectamente. Ok, ahora vamos a probar la verde. Un totopito. Bueno, más chiquito. Están muy sabrosas, la verdad. Con unos tacos dorados, con unos tacos de mole de olla que ya tenemos ahí en el canal. No se lo pierdan. Están verdaderamente ricas. Y va la salsita verde. De Team Marín, de Dopingüe, las dos están deliciosas. Es una combinación perfecta para lo que quieran. Tostadas, taquitos. Ay, qué rico, carnita asada. Ya se me superabrió el apetito. Bueno, pues si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartir y suscríbanse. Y no olviden que para cocinar hay que cocinar con mucho, pero con mucho amor.